Rojo encima de una zona de interés y que a través de las antenas mande al centro de recepción de datos, bien sea en un barco, bien sea aquí, bien sea donde se determine, la información para que la gente que tenga que tomar decisiones sobre algo, bien sea pues el almirante del barco o en Madrid, en el centro de mando de operaciones o donde se determinara, tomar la decisión sobre algo que está ocurriendo. Como expliqué antes, pues por ejemplo, hubiera sido muy útil haberlo tenido en el caso de la lacrana del playa de Baquio, porque nos hubiera permitido tener unos ojos encima del barco durante gran parte del tiempo, para así haber ayudado pues, a tomar una decisión, no sé si mejor, pero otra decisión, o haber confirmado la decisión que se tomó, etc. Es una cosa bastante importante. Pide que nadie sepa que estamos volando ahí, de día o de noche. No sería como mandar un helicóptero. El helicóptero aporta esa capacidad a menos tiempo, pero es muy notable. Entonces, enseguida van a saber que está y que algo pasa. Y eso puede llevar pues, a que haya un aumento en el nivel de violencia o cuando está consumiendo. Por ejemplo, mira, aquí estaría consumiendo 0,22 kilogramos a la hora. ¿Vale? Muy poquito, o sea, es como un kilo de combustible, que es mezcla de diésel y aceite. Volaría 4 horas aproximadamente con 1 kilo de combustible. Con lo cual ya solo en consumo de combustible es un ahorro bastante notable. Aparte de otras muchas cosas. Entonces aquí sabemos dónde está en todo momento con respecto a nuestra estación de control, que estamos aquí. Y lo podemos dirigir por el espacio aéreo que tengamos reservado, como mencioné antes, a la zona donde queramos hacer la misión.